Solicitamos que hagan conciencia de la situación que puede generar por estacionar el vehículo de mala manera para que tengamos todos una mejor libertad de circulación en carretera. De esta manera, en la Dirección del Tránsito le hacían las recomendaciones a los generaleños para que guardaran sus vehículos este Viernes Negro y se desplazaran en algún tipo de transporte público. Sin embargo, un equipo de CN Sur Noticias hizo un recorrido por la vía principal de la ciudad para constatar que nadie hizo caso. Las calles se llenaron de autos estacionados en sitios donde incluso estaba prohibido hacerlo. En las aceras el movimiento fue similar. Cientos de personas abarrotaron las tiendas en búsqueda de ese artículo que probablemente deseaba desde hace mucho tiempo. Para los comerciantes, el flujo de personas en este año fue menor en comparación al año anterior. Bueno, como tú estás viendo ahorita, el movimiento sube y baja, baja y sube, es consecutivo. Pues. Un ratico se pone bueno y otro ratico baja, pero ahí vamos, o sea, llevándola. ¿En comparación con el año anterior? El año anterior era un poquito más alto el movimiento de la gente, este año bajó un poquito. Lo cierto es que la locura por los descuentos se adueñó de todos los generaleños. La mayoría aprovechó para obtener ropa para este fin de año. Yo creo que lo he visto un poco, o sea, como anterior del año pasado, está como un poco flojito, está como, como que no hay mucha gente, o sea, no hay mucha gente comprando, mejor dicho. Puede ser que entre un rato, en la tarde, más tarde, llegue más gente, pero... todavía como que no. Usted en su caso particular, ¿cuántas tiendas ha visitado hoy? Ya, he venido desde el parque para abajo. Ya, y súper bueno, súper lindo, está todo, muy barato todo. Y la gente, algunos dicen que han visto como un poquito menos gente que el año pasado. Bueno, yo hay un montón más. ¿Anda buscando algo en específico? Ya me compré un montón, todavía me falta, ando buscando más cositas. Ya, bien. Sí, allá que está baratillo los precios. Y con respecto al tema de gente, mucha gente en las tiendas. Demasiada, sí. Ah, no sea bárbaro, eso estaba lleno por todas partes. Mucha gente en todo lado. Mucha gente, claro. ¿Cuántas tiendas ha tenido la oportunidad de visitar hoy? No, esta es la primera, pero he pasado viendo ahí. Bueno, ha estado regular. Aquí es donde ha estado un poquito más gente. ¿Cuántas tiendas ha tenido la oportunidad de visitar hoy? Bueno, ahorita vengo llegando, pero venía ahí. Incluso en los comercios reforzaron la seguridad para evitar robos. Aún así, la gente se las ingenió para sacar un beneficio extra en esta fecha. Mira, ya hemos encontrado gente, le sacan el descuento al artículo y se lo pegan al artículo que no tiene descuento. Igual, cualquier persona puede pedir el descuento, se lo aplicamos, pero no es lo correcto sacar el etiquete y pegárselo al artículo que no tiene descuento. De esta manera fue como concluyó un nuevo Viernes Negro en la ciudad generaleña.